Te confieso algo, todo el pinche rato no llevaba vivo, Hasta apenas empezó. Te lo juro. O sea, estuve. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Los derrotamos! ¡Los derrotamos! ¡Echamos esa basura para afuera! ¡Los derrotamos! ¡Estaban a favor de los empresarios! ¡De los saqueadores! ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! ¡A chingar a tu madre! ¡A chingar a tu madre! ¡Frena! ¡A chingar a tu madre! ¡Frena! ¡Gilbertona! ¡Gilbertona! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chingate a tu madre! ¡Victoria popular! Ahora sí, vencimos. El pueblo unido siempre ganará. Así que, ganemos. Ya se fueron, ya se van. ¿Quieres un café? Cuánta alegría se siente, ¿no? De tanto espacio que está aquí, de lo poco que nos hace.
México dejaron a... Miren, ganó Venezuela, pensé. Que me amarre, no, por favor. Que amarre, sale. Yo digo comunismo, yo digo... No intervino. Ahora, a ver, otro, tranquilo. Bueno, son los cuantos, pero ya está mientras bien. Los saludo. Es lo queremos. Dice, Mario Trejo, es el que buscaba pleito y que corrió exactamente. De cacha, se llevan lo último que quedaba del tenismo. Y empieza esa movilidad a México. Exactamente. Es un soccer muy bonito que tiene México. Para todos los mexicanos. Pura pinche mosca hay allá al frente. La pendejez tiene forma y por eso los veo muy claros. Por eso ya no van a estar aquí. Miren la alegría de que ya se largaron, mediocres. Son unos delincuentes de todo lo que hicieron. Y falta la justicia que les falta tener por todas las acciones que cometieron. Pues hay que festejar. Miren, hay que marcharlas. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Y un buen motivo para iniciar el fin de semana. ¡Fiesta! 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 Sí, la verdad que sí. Es una victoria para todos los mexicanos. Ya que el soccer nacional de México esté completamente libre. ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta! Los que estuvimos aquí. Ahí está evidenciado el carácter violento de la ultraderecha, el carácter golpista, eso es lo que es la ultraderecha, la sinrazón, ellos son las razones de la fuerza. No tienen razón. Hola, Tigre, ¿cómo estás? Es la fuerza bruta, es el fascismo golpista, que no busca dialogar, que no busca el entendimiento, sino que busca imponer por medio de la violencia, por medio del garrote de someternos. Pero el pueblo ya nos levantamos y no vamos a permitir que regresen al poder. No vamos a permitir que ese régimen anterior que defienden vuelva al poder. Aquí estamos con nuestro compañero hermano presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡No pasarán fascistas! Dicho viejo ya derrotado, ¿qué quiere presidir el idiota? ¿Qué quiere presidir el estúpido? ¡Que ya están muertos! ¡Ya están muertos! ¡Más muertos! ¡Más muertos que nada! ¡Aún muertos se pueden patear! ¿No quieren mona? Ahí quieren, mira, ahí quieren. ¿No quieren mona? Ya traigo mona. Vamos, vamos.
Ya estuvo de privatizaciones. Ando bien moñado. Ya estuvo de privatizaciones. Ya estuvimos con Calderón, con Peña. En Ecatepec nos dura policía de un minuto. Gracias.